Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Bueno, pues tienen en pantalla un extracto de la noticia que ha dado El País. Les vamos a poner el enlace en la descripción para que la puedan leer si quieren, sobre lo que ha dicho el Papa en el avión de Alitalia cuando venía de vuelta de su visita que ha hecho a Hungría, donde habla el Papa del matrimonio y del intento de la Unión Europea de proteger los matrimonios homosexuales. Claro, aquí estamos hablando del matrimonio como sacramento, lo que está defendiendo el Papa, el matrimonio como sacramento, como el séptimo sacramento, los siete sacramentos de la Iglesia, que recordamos brevísimamente, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la extrema unción, el ordenamiento de los sacerdotes, la orden sacerdotal y el matrimonio como sacramento de la Iglesia. Es muy importante esta palabra, matrimonio como sacramento de la Iglesia. Bueno, pues el Papa, sobre el intento de la Unión Europea de proteger los matrimonios homosexuales, no se deben imponer cosas que en la naturaleza de la Iglesia no encajan, dice el Papa Francisco. Tras su visita con Orbán en Hungría, insiste en su idea de regular estas parejas como uniones civiles, no como matrimonios, entendiendo matrimonio, la palabra matrimonio, como el séptimo sacramento de la Iglesia. Preguntado sobre la petición de la Unión Europea de que se promuevan leyes para permitir los matrimonios entre homosexuales, repitió que, y esto son palabras del Papa Francisco, que la Iglesia no tiene el poder de cambiar el sacramento del matrimonio. Son leyes, y esto son palabras del Papa Francisco, que intentan ayudar la situación de tanta gente con orientación sexual diversa. Y eso es importante, pero sin imponer cosas que en la naturaleza de la Iglesia no encajan. Si quieren llevar una vida juntos, los estados tienen posibilidad de apoyarles civilmente y darles seguridad. La ley está bien, pero un matrimonio es un matrimonio y como sacramento está claro, señaló el Papa Francisco. Un matrimonio es un matrimonio y como sacramento está claro. Y a eso se refería el Papa y a eso nos estamos refiriendo nosotros, que es una línea roja de la Iglesia, es una verdad absoluta. Y vamos a desgranar brevísimamente la síntesis del sacramento del matrimonio, yéndonos directamente al Génesis 1:26-27 y al Evangelio de San Mateo, en donde Jesús enseña sobre el divorcio. Leemos primero Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Y ahora vamos a leer, Jesús enseña sobre el divorcio de Mateo. 19:12. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta unión
espiritual, divina, que es las dos partes de la humanidad, que es el varón y el hombre, esta unión bendecida por Dios, bendecida por nuestro Señor Jesucristo, es el sacramento del matrimonio. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo que un hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No está diciendo un hombre dejará padre y madre y se unirá a otro hombre. No lo dice. No dice eso. No dice Dios en el Génesis. Dios creó el hombre su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No dice varón y varón los creó. No dice eso. No dice eso, porque alguno puede decir, bueno, como no dice expresamente que una mujer, que un hombre no se pueda casar con un hombre, pues se puede casar. Bueno, pues es una falacia, porque sí que dice expresamente que el hombre será una sola carne con su mujer. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Papa dice bien claro, y aquí estamos en total a sintonía y acuerdo con el Papa, que un matrimonio es un matrimonio. Como sacramento está claro. Que las leyes civiles pueden ser las que la sociedad civil quiera. Perfecto. Pero un matrimonio es un matrimonio, es una unión de un hombre y una mujer. Es un sacramento de la Iglesia. Además es que nuestro Señor Jesucristo, un poquito más abajo, ya aclara ciertas cosas de esto, sobre quién no puede recibir un matrimonio. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casara con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Es decir, hay hombres estériles que nacieron así del hombre de su madre. Y estériles ahí y se refiere a un abanico de posibilidades. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. También es un abanico de posibilidades. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, aquí nuestro Señor Jesucristo implícitamente está hablando también de la homosexualidad, porque uno de los fines del matrimonio es la procreación. Entonces, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, no todos son capaces de recibir el sacramento del matrimonio, este vínculo espiritual de fidelidad para la procreación y para la unión espiritual, la unión sacramental de un hombre y una mujer. El Papa en este caso ha puesto una línea roja a todo el colectivo LGTBI sobre el matrimonio, y volvemos a repetir, matrimonio como uno de los siete sacramentos. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que nuestro Señor Jesucristo guíe siempre su vida, que lean a nuestro Señor Jesucristo, que no les confundan, porque hay muchas, muchísimas cosas absolutas que no se pueden cambiar. Y una de ellas es el sagrado sacramento del matrimonio. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa, sic mi lux,
y que nunca Satanás, que siempre está metiendo el hocico, que siempre está intentando cambiar, relativizar y silenciar a nuestro Señor Jesucristo, sea mi guía. Nunquam dragon sit mihi dux.